El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñeiro, invocó a una vigilia para rezar por la paz ante los hechos de violencia en Cajamarca. Debido a los acontecimientos de violencia que ocurren en el interior del país, principalmente en Cajamarca, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Salvador Piñeiro, convocó a una vigilia que forma parte de la cadena de oración por el diálogo y la paz, iniciativa de la Iglesia Católica Peruana. Y hemos preparado un momento muy importante de oración por el diálogo y la paz y convocamos a creyentes, a hombres de buena voluntad, mañana martes 24 de julio a las 6 de la tarde en el atrio, en la puerta de la Basílica de San Francisco. La vigilia, que contará con la participación de líderes de diferentes religiones del Perú, se realizará mañana martes 24 de julio a las 6 de la tarde, en el atrio de la Iglesia de San Francisco, en el centro de Lima. En la conferencia, donde se anunció esta jornada, estuvieron presentes además Guillermo Bronsten, rabino de la comunidad judía del Perú, y el pastor Víctor Arroyo, del Concilio Nacional Evangélico del Perú, entre otros líderes religiosos. Por eso es que ante esta convocatoria de la Iglesia a ayudarnos a dialogar con esta cadena de oración, respondemos a esa convocatoria fundamental de emprender una cultura de diálogo y de oración por la paz del Perú. Cabe señalar que en esta oración todos los peruanos podemos acompañar no solo estando presentes en dicha vigilia, sino también de nuestros hogares. Al finalizar la conferencia, Monseñor Piñeiro se pronunció sobre la postura de la Conferencia Episcopal con respecto a la Universidad Católica y el Vaticano. Aceptar la normativa de la Iglesia, hemos tratado de insistir mucho para que la Universidad Católica se adecuara a los estatutos que da la Iglesia. Yo estoy todavía... Hay en el documento que da la Santa Sede, en el tercer capítulo, hay una posibilidad de encontrar una solución mundial.